El titular es claro, el fin de la campaña fresera acaba con el espejismo. Tras 4 meses consecutivos de descenso del paro, Huelva se desmarca de la tendencia generalizada de bajada del desempleo del resto de España. La provincia ha cerrado mayo con 58.946 parados, que son 2.148 más que en abril y que suponen 720 más que hace ahora un año. Es una cifra que sitúa a la provincia a la cabeza del aumento del paro en el país, cuando además solo ha subido en Huelva, en Almería y en Melilla. La clave reside en que el paro sube un 41,75% en el sector agrícola y, sin embargo, aunque ha bajado en el resto de sectores, en el de los servicios, por ejemplo, la bajada ha sido solo del 1,68%, tan solo 538 parados menos que en el mes anterior. Y por añadidura, una vez más, el 98% de los contratos son temporales. También defienden, por otro lado, las afiliaciones a la Seguridad Social. Este es otro dato negativo, y también el que se da en los contratos, que han caído un 22,89% en comparación con el mes de abril. En total se han suscrito 30.254 contratos, 8.981 menos que hace un mes, y solo 578 han sido indefinidos, lo que supone un 1,91% frente a los 29.676 temporales, como ya se ha dicho, más del 98%. Por último, mayo se ha cerrado con 209.528 afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia onubense, lo que supone también en este caso un 2,5% menos que en abril, con un descenso de 4.608. Estas cifras vuelven a situar a Huelva contracorriente, pues las afiliaciones han aumentado en todas las provincias, menos en Huelva y en Almería. En fin, unos datos muy malos.